En el municipio de Naucalpan, el presidente municipal, David Sánchez Guevara, presentó el Código de Conducta de Ética para Servidores Públicos ante Victorino Barrios Dávalos, contralor del Poder Legislativo del Estado de México, al promulgar dicho documento. Necesitamos ir cambiando. Hoy, el cargo público debe ser ocupado no por el famoso ni por el carismático o el polémico, debe ser ocupado por gente leal, por gente que cuando esté, esté. Cuando solicite el voto, vaya, porque luego ya en el cargo, y este es el segundo año y el más difícil quizá del funcionario municipal, empieza a sentirse como si todo el tiempo fuera a estar, y en la Contraloría del Poder Legislativo están las denuncias así, y en el segundo año, por abuso de autoridad, incrementa la gráfica y se le hace un pico. ¿Por qué la gente piensa que va a seguir en el cargo permanentemente? ¿Por qué tiene la idea de que su trabajo es más valioso que otro? ¿Cuántos desempleados hay en este país? Mucho más preparados que nosotros, con mejor perfil, pero no tuvieron la oportunidad de tener al compadre regidor, que luego no va a los actos. No tuvieron al compadre síndico, al compadre presidente o al director. Y esos señores, compañeros, empleados, ustedes que tienen empleo, cuídenlo. Hay tres cosas que los servidores públicos no debemos tener: decir una cosa y hacer otra. Segundo, creer que somos insustituibles. Y porque somos insustituibles, creemos que el cargo de licenciado, maestro, doctor nos va a hacer permanecer en el cargo. Nada más falso. Hay gente muy capaz, y muchas veces hay gente muy, pero muy capaz, que sin ser profesionista es un profesional y hace su trabajo con toda la vida. Al tomar protesta y presentar el código de conducta, el alcalde señaló: señores contralores que el día de hoy nos visitan de diferentes latitudes del Estado de México, sean todos ustedes bienvenidos a Naucalpan de Juárez. De todos ustedes he sabido que este ha sido un gobierno que se ha tenido que desarrollar en contra de muchas adversidades, que van desde unas finanzas públicas dañadas hasta la apatía y la desconfianza de la gente que desde allá afuera nos fiscaliza diariamente, sin darnos oportunidad alguna para cometer errores, ya que la incapacidad de otros gobiernos ha llevado el hartazgo a la ciudadanía descreída y lacerada por las malas decisiones tomadas en el pasado, donde solo se privilegiaban los intereses del grupo y quienes venían en el poder y quienes tenían en el poder una oportunidad para servirse del pueblo. Hoy, lamentablemente, estamos sufriendo los efectos de aquellos errores del pasado, pero lejos de atemorizarnos, les estamos haciendo frente. Bajo una línea que ha sido la de identificar cualquier campo de oportunidad para poder mejorar nuestras prácticas. Sabemos que Naucalpan es uno de los municipios más importantes, no nada más del Estado de México, sino de nuestro país, de los municipios más complicados, y por supuesto, eso hace que remontar años de rezago sea una tarea que conlleva responsabilidad en el servicio. Una gran sensibilidad para escuchar lo que nuestra gente espera de nosotros y una planeación a corto, mediano y largo plazo, a fin de recuperar nuestra joya de la corona.